Bienvenidos una vez más al canal del señor Cabeira, tu canal de magia y hechizos. En esta oportunidad vengo a traerles un ritual de limpieza espiritual con ayuda de San Miguel Arcángel que te ayudará a quitar males, brujerías, energía negativa y demás. Así que acompáñenme. Bien, para este ritual con San Miguel Arcángel, para limpiarnos de todos los males, nos hará falta los siguientes ingredientes y materiales. Una vela larga y una vela pequeña de color blanco. También un poco de sal de grano, un poco de palo santo para traer buenas energías, un lapicero y lápiz. También me hará falta un plato y un palillo como el que estoy mostrando de madera. Y por supuesto, una imagen de San Miguel Arcángel para trabajar en su presencia. Te recomiendo hacer este ritual, comenzarlo un día miércoles durante el día o la tarde, para así tener digamos, mayor fuerza y generarte todo ese efecto de limpieza que te limpie de todas las ataduras, de toda la envidia, del mal de ojo y de todas esas malas energías. Lo primero que vamos a hacer, vamos a encender este, este palo santo, vamos encendiéndolo, que tiene unas buenas energías para traer todo lo que son las energías pacíficas, las energías de liberación. Todas esas que nos van a ayudar, entonces, a lo que es atraer, digamos, la presencia angelical, que nos va a ayudar a las limpiezas y todo eso. Vamos encendiéndolo. Bien, este palo santo, entonces, lo vamos a apagar. Y con sus humos vamos a ir purificando lo que es el ambiente, ¿está bien? Para atraer buenas energías, buenas vibras, para atraer la liberación. Y todo esto que va a ayudar a lo que es la liberación y para romper todas esas ataduras, espirituales, energéticas negativas, van a ser liberadas. Vamos a dejarlo por acá, que continúe así. Ya con eso hecho, ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra vela larga, vamos a dejar esto a un costado, tomo mi vela larga y vamos a escribir con el palillo de arriba hacia abajo la palabra liberación. De esta forma vamos a plasmar esa energía positiva que nos hace falta en nuestra vida. Liberación, de arriba hacia abajo. Lo vamos a hacer para que nos quitemos esa y nos liberemos de todas las malas influencias. Bien, vamos a una vez que lo tenemos acá, lo vamos a dejar a un costadito con un palillo de madera. En este caso, al trabajar con San Miguel Arcángel, a continuación, lo que haremos, tomo la vela blanca, las voy a frotar entre mis manos diciendo: Invoco a San Miguel Arcángel, general de las huestes de Dios, vengan y cúbranme con su manto. Traigan a mi vida la purificación y la claridad. Alejen de mí toda maldición, todo mal de ojo, toda envidia y todo trabajo en mi contra. Te agradezco porque así se hará. Ahora dejaremos la vela aquí, ya la hemos dedicado a San Miguel Arcángel. Con eso ya hecho, vamos a tomar ahora un papel y vamos a escribir el efecto. El nombre de la persona a quien le vamos a dedicar este ritual. Puedes hacerlo para ti o para alguien más que tú veas que lo necesite, algún pariente o alguien más, lo puedes hacer. Como este ritual yo se lo he dedicado a los suscriptores que quedaron ya sorteados, ya he escrito todos sus nombres aquí. Si tú eres nuevo, te invito a participar de esos futuros sorteos que son gratis y sirven para liberarse y quitar esas energías negativas. A continuación, lo que vamos a hacer, vamos a tomar entonces nuestra vela pequeña. Y con el cuchillo vamos a raspar la punta de modo de descubrir el otro extremo. ¿Está bien? Así como te voy mostrando, lo vamos gastando la punta. Porque vamos después, con la vela grande y la vela chica, vamos a formar una forma de cruz. Mientras ves este video, aprovecho a agradecer a la gente que participó del ritual. Estoy muy feliz, muy contento de que la gente participe. Me, eso es muy motivador para mí. Así que agradezco siempre la buena energía. Bien, ya lo he hecho y me he quedado así este extremo ya gastado. Ahora vamos a hacer un pequeño huequito acá al medio para que este después pueda calzar aquí y formar una cruz. La cruz, eh, te recuerdo que es un símbolo muy poderoso, es un símbolo muy poderoso ya que simboliza la liberación, el sacrificio mediante el cual se fueron liberados y se quitaron todos los pecados. ¿Está bien? Por lo tanto, este símbolo tiene la capacidad de liberarte a ti de un montón de males. Así como te muestro, ya le he hecho una muequita acá para unirla con la otra. Vamos a acomodar ahora a continuación. Dejamos esto aquí a un lado. Con esto ya hecho, lo que vamos a hacer ahora, vamos a unir la vela. Vamos a unir esta junto a la otra. De esta forma, así como te estoy mostrando aquí. Para hacer esto puedes utilizar el fuego de otra vela que tenga cerca, por ejemplo, o si no puedes utilizar un fósforo. Está bien. Para unir las ambas velas, por ejemplo, acá como te voy a mostrar yo, calentamos un poco acá en la imagen de forma de cruz, le damos un poco de llama, está bien, y ahí ya lo podemos pegar de esa forma así como te estoy mostrando, está bien. Nos ha quedado ya la vela ya pegada. Así como te muestro. ¿Está bien? Esa es la forma correcta de armar esta vela. Vamos a dejarla aquí un minuto mientras acomodo. Si tú eres nuevo te invito a suscribirte al canal. Hay muchos videos interesantes que te pueden ayudar y oraciones. Vamos a preparar este plato aquí al medio donde vamos a encender esta vela. También te estoy dejando aquí un número de teléfono para trabajos. Solamente para trabajos pagos de distintos tipos que tú necesites. Vamos a encender ahora a continuación la vela y la vamos a pegar en el medio. Encendiendo primeramente lo que es la parte central. Vamos encendiendo. Una vez que peguemos ese extremo, vamos a encender los otros. No antes. Exactamente en el medio le vamos a adherir bien, que se pegue. Así como te estoy mostrando. Una vez que ya tenemos hecho esto, vamos a encender los otros costados. De esa forma, para que trabajar siempre en presencia de una imagen de San Miguel Arcángel. Ahora, a continuación, vamos a tomar el nombre de las personas a quien le dedicamos esto y lo vamos a doblar varias veces, ¿está bien? Como te estoy mostrando aquí y lo vamos a poner al pie de esta cruz que acabamos de armar, así como te voy a mostrar ahora. Lo ponemos al pie de la cruz. Y vamos a hacer un círculo de sal alrededor para que se absorban todas esas energías en esta sal que vamos a colocar. Lo vamos a hacer en el sentido contra las agujas del reloj. Vamos haciéndolo con fe, con cuidado. No nos vamos a quemar ni nada. Siempre pensando en que San Miguel Arcángel va a traer esa liberación a tu vida que necesitas liberarte de quizás de problemas, de malas influencias. De, de ruina económica, de enfermedades, de todo eso que tú sientes que te está trazando, con esto lo vamos a liberar. ¿Está bien? Vamos a destrabar y quitar todas esas malas influencias. Vamos a dejar esto por acá. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer, vamos a tomar entonces, a concentrarnos y vamos a decir la siguiente oración con toda la fe. Diremos, Querido San Miguel Arcángel, vengo a ti. A pedir por estas personas Viviane Hernández Chanto, Gloria Adriana Escobar, Anabel Morales Rodríguez, José Ortiz, Patricia Liliana Nieva, Natalia G. Zárate, Jubén Darío Suiz, Gretel Cibaja Montoya, Shirley Consuegra, Marcos Jiménez, Sandra Yomina Miranda. Chantal Mendoza Bonifacio, Marina Muniz Vidal, María Lucía Gutiérrez, Emanuel Marín Mercado, Angélica Llamo Sánchez, Carmen Méndez Rivera, Milagros Saavedra Sánchez, Marta Cristina Florentino, Derlis Palacio Miranda, Cecilia Cabarcas, Marta Aleida Chávez Elizabeth Torres, Jonairi Yo de la Llosa Paniagua, Lenín Alexander Benjumea, Francí Pérez, Manuel Antonio Moncada, José Alberto Rodríguez, Vanessa Rodríguez, María Díaz, William González Barquero, Jonathan Morales Paulino, José Luis Buté, José Santa Cruz, Ubaldo Vargas, Janet González, Orlando Gabriel Solana, María Esther García, José Rafael Marturana, María Pérez, Alejandro Juárez Méndez, José Luis Valencia, Geraldina Vivas, Trudy Elizabeth Matute, Patricia López, Verónica Sánchez, Mariana Lidia Carignano, Marina Mariela Ledesma y Magdalena Salazar Querido San Miguel Arcángel, te suplico en este momento que envíes a, a los ángeles de luz en mi ayuda. Te pido que nos libren de cualquier conjuro. Sortilegio, brujería, enterramiento, envidias, maldiciones, mal de ojos y de todo mal. Te lo pido a ti, Padre Celestial, que los cubras con tu manto y los protejas de cualquier mal. Sé que así se hará. Amén. Bien, ahora vamos a dejar que la vela se consuma por completo. Y te doy los últimos detalles de este ritual. Bien, una vez que ya la vela se ha consumido por completo, el ritual ya estará listo. Ahora lo que resta hacer es limpiar los restos de sal, los puedes tirar a tu fregadero directamente. El papel que seguro va a estar pegado, lo puedes retirar y también botarlo también a la basura igual que los restos de vela. Porque el ritual ya está completo. Ya verás cómo tu vida, digamos, irá mejorando, todas esas malas influencias se irán, se irán alejadas por el poder de San Miguel Arcángel, que él va a influir limpiándote de esas malas energías y dándote la protección necesaria. Te recomiendo hacer este ritual cada 90 días para ir renovando esa protección y que nunca te falte, nunca te falte su ayuda y su liberación. Así que bueno, si este ritual te ha gustado, te invito a suscribirte por acá. Les dejo oraciones y también videos por acá. Como siempre digo, muchas gracias a todos por verme y nos vemos en la próxima.